mis amores, el día de hoy les traigo este look súper rápido y sencillo de hacer. Es muy bonito utilizando la paleta de Dark Magic de Jaclyn Hill en Stuart Collection y también los labiales de Huda Beauty con las instrucciones detrás de la cajita. Espero les guste mucho. Síganme, disfruten el video y díganme qué piensan. Bueno, chicas, aquí ya tengo mi cara previamente preparada con mi maquillaje y base. También tengo mis cejas. Voy a estar utilizando la paleta de Jaclyn Hill llamada Dark Magic. Para todo el ojo voy a utilizar el color Proof, que es el primero que están viendo ahorita, que me estoy aplicando en todo el ojo. Después, para el color de transición, con el mismo cepillito que estoy usando el primer color, voy a utilizar el color Potion, que es el de la esquina abajo del Proof. Ese color lo pongo solamente en la zona de transición. Y después aplico el color Inside Job en toda la cuenca del ojo. Estos son los únicos tres colores que voy a estar utilizando por ahorita y con esta paleta. Después, abajo de mis ojos, vuelvo a ocupar otra vez el color Potion, que es el color que usamos en la transición, con un cepillito un poco más chico, y lo aplico en toda la línea del ojo, por fuera de los ojos. Después de aplicar ese color, aplico el color Inside Job nuevamente, solamente en la orilla, juntándolo junto con la parte de arriba superior del ojo. Ahora voy a estar utilizando el color Brightener de la paleta de Cover FX que me llegó en mi suscripción de BoxyCharm del mes de marzo. El color Brightener es un color como blanquito, como con muchos brillitos, y lo estoy utilizando solamente en el centro del ojo y también en el hueso de la ceja. Es para que resalte más y dé más luz hacia el ojo.
Con esta misma paleta voy a estar haciendo el contorno del rostro. Voy a estar utilizándola para usar el rubor y para hacer el highlighter de la misma forma, como están viendo ahorita en el video. Aquí ya me he aplicado mis pestañas postizas, también un delineador negro arriba del ojo y estoy aplicando un delineador blanco en lápiz solamente en la waterline de mis ojos. Voy a estar pintando mis pestañas de abajo un poco también para resaltar más mis ojos. Ahora voy a estar utilizando el kit para labios de Huda Beauty en el color Bombshell. Este trae un lápiz y dos labiales en diferentes tonos. Y primero voy a realizar la línea de mis labios haciendo en un tipo contorno. Estas instrucciones vienen ya en la cajita, por eso me gusta mucho este kit. Es muy fácil de utilizarse y te enseña paso a paso cómo realizar un look perfecto para labios. Después voy a utilizar el primer labial en líquido que ponen ahí, solamente en una capa muy delgada en todos los labios. Y después voy a utilizar el segundo color en una capa un poquito más delgada, solamente en el medio de los labios para resaltar mis labios y hacerlos más carnosos. Ahora solamente con una brochita delgada limpio las orillitas para que mi labial quede impecable y me arreglo un poco el cabello para que ustedes puedan ver más cómo se ve el look. Después me tomo unas fotos en la sala de mi casa porque ahí la luz es un poco más natural que en mi baño y ustedes pueden ver un poco mejor cómo se ve el look en la luz del día. Muchas gracias chicas por acompañarme y espero que les haya gustado este video. Por favor, sigan comentando, sigan participando y va a haber más sorpresas viniendo poco a poco. Que tengan un excelente día.